columna y baluarte de la verdad. Edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Así que vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículos 9 y versículo 10, solamente para arrancar, y luego sí, vamos a estar meditando poquito a poco en un texto bastante más amplio. Hebreos 2, 9 y 10 dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel, para quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Hermanos, ¿por qué quiero empezar con este texto particularmente? ¿Por qué quiero empezar con este versículo? Por el simple hecho de que si leemos el versículo 9, miren lo que dicen atentamente. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿Y quién es aquel? Jesús. ¿Por qué quiero empezar, y luego ahora meditaremos mejor versículo a versículo, para que vean la importancia de un texto fuera de su contexto? Porque si este texto no lo analizo en relación a todo el capítulo, ese texto simplemente está diciendo: Jesús fue hecho menor que los ángeles. Uy, podríamos entrar en un debate muy serio. Muchas personas, arrancando este versículo de su contexto, podrían empezar a decir: ¿ves? Jesús no puede ser Dios porque Dios no es menor que los ángeles. Y aquí dice que Él fue hecho menor que los ángeles, por lo tanto no puede ser Dios. Pero claro, esa frase solo tiene sentido si entendemos el contexto del capítulo, lo que el autor quiere enseñar. Por eso, hermanos, cada vez que alguien quiera debatir con ustedes algún tema teológico con un versículo, no se limiten a leer el versículo y decir: wow, ahí dice eso. Porque muchas veces el versículo parece que dice una cosa, pero cobra mucho más sentido cuando se lee en un capítulo completo. Así creo que fue José Lo Mercado, en la videollamada que tuvo con los hombres, que él hablaba de los tres versículos de antes, de los tres versículos de después, para entender mejor un versículo en concreto. A mí me gusta normalmente ir más allá, me gusta siempre leer el capítulo y el capítulo de antes y el capítulo de después, porque muchas veces unos versículos más arriba y abajo no son suficientes. Pero lo importante es tener el sentido de la enseñanza en general, porque muchas veces versículos aislados pueden ser peligrosos. Entonces vamos a hablar hoy de esto. Vamos a hablar hoy de aquel, como dice este texto, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y vamos a ir con cuidado, porque es interesante. Es interesante que partimos de esta frase, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, cuando el mismo libro de Hebreos, hace poquito, nos acaba de decir que Cristo era mucho mayor que los ángeles. Entonces, parece a simple vista que puede haber una contradicción, porque el libro se ha centrado durante bastantes versículos a enseñarnos la superioridad de Jesús sobre los ángeles, y ahora de golpe dice esto, y por eso lo vamos a tener que estudiar con un poquito de cuidado. Pero vamos a recordar primero de dónde venimos. Los primeros versículos que habíamos visto del capítulo 2 de Hebreos, no sé si recuerdan que era la primera advertencia severa. Cuando hicimos la introducción al libro de Hebreos, hablamos de que en el libro de Hebreos hay principalmente tres advertencias que incluso muchas personas las usan para hablar del tema de la seguridad o no seguridad de la salvación en la vida del creyente. Y Hebreos 2, los primeros cuatro versículos, nos presentaba esa primera advertencia. Y la advertencia iba sobre el hecho de perder de vista a Cristo. Todo el rato Hebreos nos estaba llamando a mirar a Jesús, considerar a Jesús, Jesús superior a los ángeles, Jesús el creador de todas las cosas, el que sostiene todas las cosas, el que está sentado a la diestra de Dios, aquel que es la imagen de Dios,
y todo eso. Y justo después de hablarnos de que Jesús es la imagen de Dios, de quién es Jesús, de la superioridad de Jesús, de hablarnos de que Jesús mismo también es la revelación final de Dios, Hebreos 2, los primeros 4 versículos, empieza con una advertencia. Cuidado. Cuidado de desviarnos de esa idea. Cuidado de perder de vista a Jesús. Cuidado de perder de vista la persona y la obra de Cristo. Cuidado de perder de vista la enseñanza de Dios en Cristo. Cuidado de perder de vista la revelación de Dios en Cristo. Porque hay peligros desviarnos y con eso un castigo de Dios. Así que empezaba con una advertencia. A no perder de vista a Jesús, a no dejar de considerar a Jesús, a no dejar de mirar a Jesús, a no dejar de contemplar la persona, la obra y el mensaje de Cristo y estar firmes en Él. Y es ahora donde empieza el texto que vamos a estar trabajando. Y es un texto en el que nos va a hablar de la encarnación del Hijo. Y yo voy a dividir esta enseñanza de hoy en dos. En el mismo capítulo, porque vamos a estar trabajando lo que ahora resta del capítulo 2, yo veo más de una enseñanza. Hoy voy a intentar abarcar muchos versículos para responder a una pregunta. ¿Por qué se tuvo que hacer carne? ¿Por qué se tuvo que encarnar el Hijo de Dios? No estarán todas las respuestas quizá en este pasaje, pero daré las respuestas que aparecen en el pasaje. Pero he visto tanta enseñanza en este pasaje que no conseguía resumirla en una hora o en una hora y poco. Entonces, hoy voy a tratar casi todo el capítulo 2 con la enseñanza por qué se tuvo que encarnar el Hijo de Dios. La semana que viene trabajaremos un par de versículos de este capítulo otra vez, pero para centrarnos en un tema en concreto. Así que de estos versículos que hoy vamos a trabajar, luego saldrá una o dos enseñanzas más, donde seré más específico. Pero hoy me voy a centrar en esa pregunta. ¿Por qué se tuvo que encarnar el Hijo de Dios? ¿Por qué se tuvo que hacer carne? ¿Por qué no pudo venir simplemente siendo totalmente Dios, sin ser hombre? ¿Por qué tuvo que ser totalmente Dios y totalmente hombre? Hoy vamos a ver eso. Y creo que es muy importante, muy importante. ¿Por qué es muy importante? Número uno, porque la persona de Cristo para nosotros es muy importante. Hermano, toda la Escritura habla de Jesús. Y si alguien tenemos que entender a la perfección, conocer profundamente, es a Cristo. Todo lo que la Biblia diga de Él, todo lo que la Biblia enseñe de Él, todo lo que podamos aprender de Él para nosotros es fundamental, porque nuestra vida está en Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, necesitamos saber todo de Él. Lo adoramos a Él, le cantamos a Él, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Pastor y no podemos estar bajo alguien que no conocemos. Y conocer el porqué de la encarnación es muy importante. Y por otro motivo también, porque sobre ese tema han habido muchas herejías. Muchas herejías peligrosas a lo largo de la historia han dado vueltas sobre ese asunto. ¿Era Jesús hombre? ¿Era Jesús Dios? ¿Era Jesús mitad y mitad? ¿Era Jesús totalmente cada cosa? ¿Era Jesús solo una cosa con apariencia de otra? Muchas herejías se han levantado sobre eso. Y nosotros debemos tener fundamentos bíblicos sobre ese asunto. Así que hoy vamos a hablar de por qué Jesús se tuvo que encarnar. Y la primera palabra que me gustaría que tratáramos es una palabra que llamaré gobierno. Gobierno. En primer lugar, voy a tratar versículo 5 al principio del versículo 8. Y guarden esa palabra, gobierno. Mire lo que dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. No sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles. Le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. La primera frase de este capítulo, la primera frase de este versículo que empezamos a trabajar dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero.
La expresión el mundo venidero, a pesar de que algunos teólogos creen que expresa una sensación futura como la eternidad, la realidad es que la mayoría de teólogos concuerdan en el hecho de que se refiere a la creación. Hebreos empieza diciendo que Dios nunca sujetó la creación a los ángeles. Es decir, Dios nunca puso a los ángeles a dominar sobre nada. La Biblia menciona a los ángeles como espíritus ministradores. La Biblia llama a los ángeles como si fueran mensajeros o siervos, pero nunca les otorga posiciones de gobierno a los ángeles. Los ángeles no dominan en la tierra, los ángeles no mandan en la tierra, los ángeles sirven a Dios. Incluso la Escritura enseña que los ángeles son usados por Dios para el servicio muchas veces del pueblo de Dios. Así que el autor de Hebreos, recuerden, está hablando de la superioridad de Cristo en relación a los ángeles. Y ahora vamos a hablar del porqué de la encarnación. El autor de Hebreos dice que Dios nunca sujetó el mundo a los ángeles. Dios nunca hizo la creación, hizo los mares, hizo las montañas, hizo los animales y le dijo a los ángeles, gobernad sobre ellos. Pero sí que lo hizo con alguien. Lo hizo con el hombre. Lo hizo con el hombre, no lo hizo con los ángeles, lo hizo con el hombre. ¿Por qué? Justo después aparece este texto, acerca de lo cual estamos hablando, pero uno ha testificado en cierto lugar. Ojo, repito, Dios no ha sujetado la creación a los ángeles, ¿ok? Pero alguien ha dicho, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que te intereses en él? ¿Le has hecho un poco menor que los ángeles? Así que en primer lugar empieza diciendo, Dios no ha sujetado la creación a los ángeles, y de golpe empieza a hablar del hombre. ¿Y quién es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Quién es el hombre para que de él te intereses? Hablando directamente a Dios, es como un diálogo con Dios. Señor, ¿cómo te puedes acordar de estas criaturas? ¿Cómo puedes interesarte en estas personas? Dice, los has hecho poco menor que los ángeles. Y lo que está refiriéndose ese texto es en el hecho de que nuestra creación es inferior en el sentido de eso, de la formación del hombre, hecho del polvo de la tierra. Creado aquí del mismo polvo de la tierra, no un ser puro, solamente espiritual, hecho del polvo, sujeto a pecado, pecador, débil. Los ángeles se cansan, ¿sí o no? Se cansan los ángeles. Los hombres se cansan. Los ángeles se enferman. Los hombres se enferman. Hermano, podríamos hacer una lista muy amplia. A eso se está refiriendo un poco el autor. ¿Cómo puedes estar considerando a ellos débiles, flojos, limitados, que vienen del polvo? Los has hecho poco menor que los ángeles. Pero has cogido a eso. ¿Has cogido a eso que no entendemos por qué te interesas de eso? ¿Que no entendemos por qué consideras eso? Pero lo has cogido y lo has coronado de gloria y de honor. ¿Ves la obra maravillosa del Señor? Coger algo que la gente se pregunta, ¿qué va a hacer Dios con eso? Y Dios toma eso que somos nosotros y lo corona de gloria y de honor. ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Qué maravilloso! Porque Dios no tenía que hacer eso. ¿No ves? ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes o el hijo del hombre para que te intereses en él? ¿Le has hecho un poco inferior a los ángeles hablando de nuestra creación, de nuestra naturaleza, pero lo has coronado de gloria y honor? Y mira qué has hecho. Lo coronas de gloria y honor. ¿Y cómo muestras que coronas al hombre de gloria y honor? ¿Cómo muestras que has coronado al hombre de esa gloria y honor? ¿Cómo muestras que has tomado algo insignificante, poco menor que los ángeles, y lo has coronado? ¿Cómo lo haces? Lo pones sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Ese texto puede apuntar a Cristo, y ciertamente apunta a Cristo, pero no podemos negar algo, está hablando del hombre, no de Cristo. Ese texto apunta a Cristo, pero la esencia del texto está hablando de los hombres. Ese salmo está hablando de los hombres. Aplica a Cristo en el sentido de que todo está bajo sus pies, de que Él tiene potestad sobre todas las cosas, pero está hablando de los hombres. Y está hablando de lo que Dios hizo en Génesis. El mundo está sujeto a los hombres. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Recordemos la creación. Miren las palabras del Señor. Y dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar. ¿Solo se queda ahí? No. ¿Sobre las aves del cielo? ¿Se queda ahí? No. ¿Sobre los ganados? ¿Se queda ahí? No. ¿Sobre toda la tierra? ¿Se queda ahí? No. ¿Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra? Creó pues Dios al hombre, imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra, que se mueve sobre la tierra. Oh, hermano. El Señor, dice Hebreos, que no sujetó el mundo bajo la autoridad de los ángeles. No dio el mundo al gobierno de los ángeles. No entregó la creación ahí para que los ángeles ejercieran dominio. Sin embargo, hay alguien, el hombre, poco menor que los ángeles, que el Señor ha coronado de gloria y honor, y a ese hombre insignificante, débil, Dios le ha dado el dominio sobre todas las cosas. Sobre animales, sobre vegetación, sobre la creación entera. El hombre estaba ahí, hermano. El hombre estaba ahí desde el Edén. El hombre es llamado a ejercer dominio sobre la creación. Y eso nos está enseñando el texto. Que no son los ángeles lo que Dios ha elegido para ejercer dominio, sino los hombres, poco menor que los ángeles. Y que ha puesto su creación bajo sus pies. Y hermano, solo hay un problema. Que la orden se dio a hombres que fueron creados perfectos a imagen y semejanza de Dios. Pero luego entró, ¿qué en Génesis 3? Algunos piensan que cuando entra el pecado, el Señor quita el dominio al hombre. Pero no lo veo eso en la Escritura. No lo veo. En ningún momento veo a Dios castigando al hombre, retirándole el dominio que le ha dado sobre el mundo. Es más, la condición del mundo es la imagen de que el hombre en pecado sigue dominando el mundo. El mundo está como está porque el hombre sigue dominando el mundo. La diferencia es que ya no es un hombre perfecto, ahora es un hombre pecador. ¿Qué hemos hecho con los animales sobre los que Dios nos dio dominio? ¿Estamos extinguiéndolos? ¿Qué hemos hecho sobre los mares sobre los que Dios nos dio dominio? Los hemos llenado de porquería, los hemos contaminado, exterminamos especies de peces por gusto. ¿Qué hemos hecho con las montañas, con los ríos, con las cascadas? ¿Qué hemos hecho con los valles, con los collados? ¿Qué hemos hecho con todos los paraísos? Por no decir el paraíso, los paraísos que el Señor puso en nuestra mano. Nuestro pecado, nuestra ambición, nuestra codicia, nuestra maldad, ¿nos ha llevado a qué? A simplemente ver ahí ganancia, poder, crecimiento. Hermano, Dios dio el dominio al hombre y el hombre sigue teniendo el dominio. El hombre llega a la tierra para mí. Me la quedo, planto un hotel, planto un restaurante, aquí quiero mi casa, aquí la edifico, ahora invado esto, ahora invado otro, ahora perforo esto, ahora pongo aquí un muro, ahora pongo aquí una zanja, ahora aquí pongo, no sé, una presa, ahora aquí quito este río, ahora aquí me monto un río, ahora aquí... Eso, el hombre ejerciendo dominio, quiero vestir pelo de angora, pues adiós las angoras, quiero vestir pelo de foca, adiós las focas, quiero que los pianos tengan teclas de marfil, pues adiós los elefantes, solo para hacernos las tecladitas de los marfiles de los pianos. Eso es el hombre ejerciendo dominio, eso es el hombre. Pero pon al hombre en cualquier área. Hermano, ¿te has dado cuenta que el hombre ejerce autoridad en todas partes? ¿Cuál es el mayor problema de muchas mujeres hoy en día? Mujeres pecadoras, que son autoritarias. Son autoritarias. ¿Cuál es el machismo, la esencia del machismo? El autoritarismo del hombre, que en vez de cuidar a su mujer, que amar a su mujer, se vuelve dictador sobre ella. Todo el mundo quiere ser jefe para mandar a otros. Ojo, hasta en la iglesia, algunos que no tienen llamado al ministerio lo buscan solo porque creen que esto es una posición de autoridad. El hombre corre detrás de la autoridad. Y no es malo, hermanos, la autoridad no es mala. El
¿sabe el problema? Hay cosas que en sí no son malas. El dinero es malo. El dinero es malo. No es malo el dinero. Te voy a decir otra pregunta. La riqueza es mala. Ser rico es malo. No es malo ser rico. Dios ha hecho ricos a muchos hombres a lo largo de la historia. Hay hombres en la Escritura que son ricos. Lo malo es el amor al dinero. Lo malo es cuando fabricamos un evangelio que promete dinero para que la gente corra detrás del dinero. Pero si Dios te quiere bendecir y tu empresa da ganancias y eres honesto, honrado, pagas bien a tus trabajadores, haces todo legal, eres generoso y cumples todos los principios bíblicos de administración de tus finanzas, ¿qué tiene de malo que ganes 10,000 al mes? Si los usas para la gloria de Dios. Eso no tiene nada de malo. El problema es que nuestra naturaleza caída, esos 10,000 no los quiere usar para la gloria de Dios. Los quiere usar para deleite de Él. Ese es el problema. El dinero no es malo. La manera como nuestro corazón se inclina al dinero, sí. La autoridad no es mala. ¿Un padre tiene autoridad sobre sus hijos, sí o no? Sí. ¿Un esposo tiene autoridad sobre su esposa? Sí. ¿Un pastor tiene cierta autoridad sobre la iglesia? El Señor ha dicho, obedeced a vuestros pastores. No dice eso de otros hermanos, dice eso de los pastores. Pero la autoridad no es mala. Jesús tenía autoridad. Pablo tenía autoridad. ¿La podrían usar para mal? Sí. ¿Pero la usaron para qué? Para servir, para bendecir, para ayudar, para hacer crecer a aquellos sobre los que tienen autoridad. Porque la autoridad delegada por Dios es una autoridad para bendecir a los demás. Pero ¿qué pasa cuando todas las cosas que no son malas llegan a corazones caídos, corazones malvados? Que la autoridad pasa a ser autoritarismo y nos volvemos dictadores. Por eso hay versículos en la Biblia que a los pastores les dice, pastoread la grey sobre la cual el Señor os ha puesto, no enseñoreándoos de ella. Porque ¿cuál es el peligro cuando a un hombre le pones ahí a pastorear la iglesia? Y la Escritura te da el empujón para abajo, cuidado, no enseñoreándote de ella, porque tú eres un mayordomo que rendirá cuentas al príncipe de los pastores. Esas cosas no son malas. Nuestro corazón es el malo y toma incluso lo bueno y lo hace mal. Miren, siempre doy el mismo ejemplo. Hacer obras de caridad es bueno. ¿Sí o no? Ayudar al pobre es bueno. Hermano, ayudar al pobre es bueno, ayudar al necesitado es bueno, pero nosotros, nuestro corazón muchas veces no busca la ayuda, busca el selfie para que la gente aplauda mis buenas obras. No digo que no haya que hacer algún reportaje, porque sé que hay asociaciones que funcionan con subvenciones y la gente tiene que ver que hacen algo. Pero si yo hoy salgo y le doy una compra a un mendigo delante de un súper, yo hacerme un selfie, ¿cuál es mi interés? ¿Cuál es mi interés? ¿A quién estoy promoviendo? ¿Las buenas obras? La gente estará viendo lo bueno que yo soy. ¿Una buena obra? ¿Una mala motivación? El problema es el corazón, hermano. El problema, Dios te ha regalado hijos y te ha dado autoridad sobre ellos, ¿para qué? Para Él. Para que se los des a Él. Para que los prepares para Él. Para que los entrenes para Él. Para que los capacites para Él. Pero muchos padres, ¿qué hacen? Se enseñorean de sus hijos, los maltratan, los humillan, los desprecian. Dios dio el dominio, no a los ángeles, se lo dio a los hombres. Y nosotros, después del pecado, hemos destruido todo, porque tenemos ese dominio sobre la tierra. El texto nuestro está citando un salmo, por ejemplo, el Salmo 8, 4, 6, está ahí explícitamente. Hebreos es un libro que van a ver que cita mucho pasajes del Antiguo Testamento. Miren lo que dice este salmo, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú lo haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Así que déjame decirte algo, ¿quién gobierna el mundo? Sé que Dios es el soberano sobre todo. ¿Pero a quién ha puesto a gobernar? ¿A los ángeles? Al hombre. Al hombre. En la eternidad, ¿vamos a estar gobernando con Cristo, sí o no? Pues aunque esté cogido con pinzas, déjame decirte que Cristo se tuvo que hacer hombre por eso.
Uno de los muchos motivos por los cuales Jesús tuvo que ser hombre es que en la tierra, eternamente, en la eternidad, los hombres van a gobernar con Cristo, y Cristo no va a gobernar siendo un ángel. Va a gobernar siendo totalmente Dios y totalmente hombre. Porque Jesús es totalmente hombre. Juan 1, del 1 al 4. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Quién es Él? El Verbo, ¿verdad? El Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, del Verbo. Y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Creador de todas las cosas. En Él estaba la vida. ¿En quién? El Verbo. En el Verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. ¿Y quién es ese Verbo? Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne, y vimos su gloria. Jesús, totalmente Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, totalmente hombre, se hizo carne. Y uno de los motivos es porque el Señor ha entregado el dominio de la creación a los hombres. Eternamente reinaremos con Cristo, y reinaremos teniendo cuerpo, hermanos. Reinaremos teniendo cuerpo. Hermano, cuando nosotros vemos a Jesús resucitar de entre los muertos, resucita un fantasma. Resucita un espíritu. Cuando Jesús estaba entre los hombres, ¿Jesús tenía cuerpo, sí o no? ¿Era físico, sí o no? ¿Era totalmente Dios y totalmente hombre, un cuerpo como el nuestro? Jesús muere, muere su espíritu, muere su cuerpo. ¿Qué entierran ahí? Cuerpo. Cuando Jesús resucita, ¿qué pasa con su cuerpo? ¿Dónde está? ¿Está en la sepultura y resucita solo un espíritu? ¿Se queda el cuerpo ahí en el sepulcro y solo ven un espíritu hablando con la gente? ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿La tumba estaba cómo? Vacía. ¿Dónde estaba el cuerpo? El cuerpo es lo que estaba andando por ahí. El cuerpo es lo que estaba con sus discípulos. El cuerpo estaba ahí. Cuando Jesús resucita, resucita siendo totalmente Dios, que ha vencido la muerte, y resucita siendo totalmente hombre también. No podemos negar eso. Eso es peligroso negarlo. Eso es peligroso negarlo. Porque eso es lo que pretendían muchos. Decir, no, se han llevado el cuerpo, han visto un fantasma. Negar que resucitó. Negar que resucitó. Porque cuando la palabra de Dios es predicada, el evangelio es predicado, un día hace no mucho hablamos de que hay algo sin lo cual nuestra predicación no tiene sentido. La resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, predicar no tiene sentido. Pero cuando Pablo predica el evangelio, Pablo enseña que una de las promesas que tenemos para el futuro es nuestra. ¿Qué va a pasar con los muertos? Resucitarán y recibiremos un cuerpo glorificado, pero un cuerpo. En la eternidad no seremos espíritus. Recibiremos un cuerpo glorificado, materia. Materia. Ese término es materia. Solo que Jesús no resucitó con un cuerpo natural como el que tú y yo estamos viendo, sino con un cuerpo ¿cómo? Resucitó con un cuerpo glorificado. Primicia de lo que nosotros vamos a hacer mañana. Que resucitaremos con un cuerpo glorificado, y en la eternidad estaremos con un cuerpo glorificado, porque desde el principio el Señor no quiso hacer espíritus. El Señor hizo barro y sopló espíritu de vida, y en la eternidad el plan de Dios sigue igual: materia y espíritu de vida. Y estaremos así por toda la eternidad, porque fue lo que Dios hizo en el principio y es lo que va a restaurar en el final. Por lo tanto, para la eternidad
para el gobierno eterno con Cristo, tendremos un cuerpo glorificado y por eso Cristo también tendrá un cuerpo glorificado. Tú no verás a Jesús solo una luz brillante allí, tú verás a Jesús como lo vieron sus discípulos resucitado. Y hermano, eso me llena de mucha alegría. Porque, te voy a ser honesto, me daría un poco de tristeza si me dijera que en la eternidad lo que voy a ver de mi Señor es una luz al final que brilla mucho. Pero lo voy a ver como lo vieron sus discípulos. Él comió con ellos después de resucitar, ¿eh? Comió para dar testimonio de que era cuerpo. Comió. Estuvo con ellos. Pudieron meter el dedo en la llaga. Y lo voy a tener conmigo. Eternamente. ¿Saben lo que más me pone a mí? Voy a ser honesto y puede ser pecaminoso, pero cierta envidia de los apóstoles. No el ser apóstol. Haber estado sentado con él. De verdad, a mí me... Envidia sana no hay, ¿no? Pero es lo más parecido. Pero pensar, has comido con él. Yo estoy aquí el primer domingo de cada mes, el Señor Jesús tomó el pan, lo partió. ¡Tú lo has visto! Tú estabas ahí cuando él lo partía. Tú estabas ahí cuando, yo digo a la gente, Jesús tomó una tinaja y una toalla. Tú estabas ahí sentado y aparece ahí con la tinaja. ¿Y qué pensaste cuando viste al Señor de señores salir con un cubo y una toalla? Yo hablo de eso, pero tú lo has visto. Yo tengo una cierta envidia santa de los apóstoles. Pero hay una esperanza santa en mi corazón, que yo voy a verlo también. Ya no sé si lavará pies, no creo. Pero lo voy a ver. Y seguro que tendrá mucho que decir. Y lo voy a escuchar. Y le voy a cantar. Y le voy a adorar. Y me voy a tirar a sus pies, hermano. Yo creo que de todos los personajes del Evangelio, yo creo que me voy a parecer a aquella mujer que rompió el frasco de alabastro. Yo es que creo que si me entierran con un frasco ya. Por si acaso resucito con el frasco. Porque lo que más me apetecería a mí sería eso. Tirarme a sus pies, besar sus pies. Y seguro que llorar a sus pies para darle gracias por estar ahí. Hermano, Él se encarnó. Él se encarnó. ¿Sabían ustedes que una de las mayores herejías fue una que pronunciaba el hecho de que Jesús no era humano? En el primer siglo de la iglesia, había una herejía que se llamaba docetismo. El fundador, no sé, pero el promulgador más grande de esta herejía pudo ser Cerinto, seguramente. Muchas personas creen que era el opositor directo del apóstol Juan. Y él enseñaba que Jesús realmente no era hombre, que solo tenía apariencia humana. El docetismo lo que enseñaba es que Jesús era un ser espiritual con apariencia de hombre, pero no era hombre. Y es muy posible que al estar en el siglo I, cuando el apóstol Juan predicaba, fuera por personas como esta que Juan dijera cosas como esta. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice: En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Probablemente personas como esta estaban enseñando eso. Jesús tenía apariencia de hombre, pero no era hombre. Y él afirma que ser de Dios requiere creer que Jesús ha venido en carne. Primera de Juan 5:6. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así que en primer lugar, he querido que pensemos en esa palabra, gobierno. Porque en la eternidad nosotros reinaremos con Cristo y reinaremos con un cuerpo glorificado. Él se encarnó y eternamente estará con nosotros, siendo totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Por qué? Porque Dios no sujetó la tierra y la creación a los ángeles. No lo hizo. Ahora quiero destacar otra palabra. Es la palabra aún. La palabra aún.
Y quiero leer versículo 8, el final del versículo 8 y el versículo 9. Dice así: porque al sujetar todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Todo está sujeto a Él. Y ese Él, podemos pensar nuevamente que el texto habla de los hombres, pero ¿a quién está apuntando Hebreos constantemente? A Cristo. El Salmo habla de los hombres. Dios ha puesto la creación bajo el dominio de los hombres, como hemos visto en Génesis, pero el texto está hablándonos no de los hombres concretamente, de Jesús. Y mira qué dice: al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Todo está sujeto a Cristo, hermanos. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando da la gran comisión? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es decir, que tengo todo el poder, tengo toda la autoridad. Todo se me ha dado, el Padre lo ha entregado todo en mis manos y ha dicho: hijo, todo es tuyo, todo es tuyo, todo está bajo tus pies, tú gobiernas sobre todas las cosas. Y mira qué dice: no dejo nada que no le sea sujeto, todo le es sujeto, absolutamente todo lo que es creado le es sujeto. Pero mira lo que dice ahora: pero ahora mismo no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. No vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Miren, esa expresión es complicada, pero si yo les digo lo que quiere decir, lo van a entender. Lo ha sujetado todo bajo sus pies, pero aún no vemos todo sujeto. Es raro, la verdad es que es raro. Porque me acabas de decir que todo está ahí bajo sus pies, pero me dices que aún no vemos todo bajo sus pies. ¿Qué está queriendo decir? Hebreos muchas veces mezcla presente-futuro, presente-futuro. Hermanos, ¿Jesús tiene dominio sobre todo, sí o no? Ahora déjame hacerte una pregunta y sé sincero. ¿Parece que Jesús tiene dominio sobre todo cuando ves el mundo? ¿Verdad que no? Sabemos que Dios ha entregado todo al Hijo. Sabemos que Jesús reina sobre todo, ¿verdad? Reina sobre el mundo entero. Pero cuando vemos las noticias, ¿parece eso? No lo parece, hermano. Seamos sinceros, cuando vemos las noticias parece que quien reina es el diablo. Pero no podemos decir que el diablo es rey de este mundo. La Biblia dice que es el príncipe de este siglo, pero la Biblia deja muy claro que Jesús gobierna. Satanás es el príncipe de este siglo. Satanás hizo muchas cosas sobre la vida de Job, pudo hacer mucho sobre la vida de Job, pero ¿quién le ponía los límites? Aquel que gobierna todas las cosas. Le dijo: mira, toca eso, pero hasta ahí. Toca eso, pero hasta ahí. Porque tú eres el príncipe de este siglo, te estás moviendo por aquí, pero hay alguien que está por encima, que es el Señor. Entonces sabemos que Cristo gobierna todo, pero dice el autor de Hebreos: pero todavía aún no vemos todas las cosas sujetas a Él. A lo que se refiere es que a pesar de que tiene toda la autoridad, en esta esfera, en este tiempo en el que vivimos ahora, todavía antes de la redención eterna, las cosas todavía son medio caóticas por causa del pecado, por causa de la caída del hombre. Porque miramos por la ventana, mira cómo están las familias, no parece que Jesús esté dominando mucho. Mira cómo están las leyes, no parece que Jesús esté dominando mucho, pero eres rey, pero aún no lo vemos. Lo sabemos, pero aún no lo vemos. Pero va a llegar un día que sí lo vamos a ver. Va a llegar un día que si hubiera televisión, las noticias no serían como las de ahora. Las noticias serían, no sé, se respira ambientes de paz en Oriente Medio, se hace la paz entre Rusia y Estados Unidos, se abrazan rusos, turcos, americanos, chinos, coreanos juntos y cantan al Señor. Esas serían las noticias. Pero todavía no lo vemos. Él tiene dominio, pero todavía no lo vemos. No porque Él no pudiera arreglarlo ahora, pero porque Él todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Y es ahí donde entra el versículo 9 que hemos leído y ahora no puede haber confusión. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor. Alto un momento. Antes ha dicho: ¿quién es el hombre para que Él te acuerdes? ¿Quién es el hombre para que de Él te intereses? Lo has hecho poco menor que a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor. Y ahora dice: pero ahora vemos a Jesús hecho poco menor que a los ángeles y coronado de gloria y honor. Oye, lo que ese texto nos está enseñando
es que Jesús se hizo hombre. Cuando se refiere a poco menor que los ángeles, no significa que sea menor. Nos acaba de decir que es superior. Nos acaba de decir que es el creador de todas las cosas. Él creó a los ángeles. Él hizo a los ángeles. Pero Él decidió hacerse hombre. Y Él decidió ponerse en la naturaleza de aquellos que son poco menor que a los ángeles. Y temporalmente se humilló. Intemporalmente se hizo un siervo en vez de siendo Señor. Y temporalmente lavó pies cuando estaba ahí, sentado junto al Padre, disfrutando de toda su gloria y majestad, alabado por los ángeles, pero vino y temporalmente se hizo un hombre. A eso se refiere el autor. El autor quiere que pensemos en la naturaleza de Cristo, que se encarnó y aún así fue coronado de gloria y honor. ¿Y cómo fue coronado de gloria y honor? Jesús, además, el autor nos enseña que fue coronado de gloria y honor a través de algo. ¿De qué? De los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Él fue coronado de gloria y honor al morir. Él fue coronado de gloria y honor al estar en aquella cruz. En aquella cruz fue coronado de gloria y honor. Que hasta hoy no entiendo cómo el señor Papa de Roma, el líder supremo de la Iglesia Católica Romana, a veces se refiere a la cruz como el fracaso de Dios. Ese hombre ha dicho ya en dos ocasiones que humanamente hablando la cruz es un fracaso. ¿Cómo va a ser un fracaso? Un fracaso es cuando yo planifico algo y no sale bien. Un fracaso es cuando yo tengo una meta y no la alcanzo. Pero la cruz no es un fracaso para los hombres. La cruz era la meta de Dios. El fracaso hubiera sido no llegar a la cruz. La cruz era la meta de Dios. Porque el Cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo. La cruz no es un fracaso. Fracaso hubiera sido que no fuera la cruz, pero Él se sometió. Se hizo poco menor que los ángeles. Y en aquel jardín le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él se sometió. Él se humilló por sus padecimientos. Él obedeció al Padre que quiso quebrantarlo. Y fue coronado de gloria y honor al hacer la voluntad de Dios. En aquella cruz Él llevó la voluntad de Dios hasta lo máximo. Porque a ti Dios te pide que tengas paciencia con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, que ores más. A Él le pidió que muriera por ti, por mí. Y lo llevó hasta el final, hermano. Y Dios lo corona de gloria y honor. ¿Y cómo lo corona de gloria y honor? Al resucitar a Jesús de entre los muertos. Ese es el sello de aprobado de Dios. Ese es el sello de aprobado de Dios. ¿Y qué haremos nosotros con Él en la eternidad? Como hemos dicho, reinaremos con Él. Apocalipsis 1:6. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:10. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre ¿quiénes? Nosotros. El mismo dominio que Dios nos dio en Génesis, lo vamos a tener en la eternidad. ¿Diferencia? Génesis entró el pecado, en la eternidad no habrá pecado. Pero reinaremos eternamente. Y Jesús se encarnó porque reinará con nosotros. Mateo 25:21, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Reino, hermanos, es una palabra que acompaña constantemente a los creyentes, gobierno, autoridad, para dejarnos claro que nosotros reinaremos eternamente con Cristo siendo cuerpo. Cristo reinará eternamente también siendo un cuerpo glorificado. Pero fue necesario, como ha dicho, su muerte.
porque Dios coronó de gloria y honor a su Hijo a través de sus padecimientos. Y eso nos lo deja muy claro las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual, aunque existía en forma de Dios, existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué expresión es esa? Oye, soy Dios, no tengo por qué ir, yo no tengo por qué humillarme, yo no tengo por qué servirles, yo no tengo por qué hacer eso, pero no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y muerte de cruz. Él fue exaltado porque primero fue humillado, resucitó en gloria porque en gloria va eternamente a reinar, así como nosotros resucitaremos con cuerpos glorificados y reinaremos eternamente con Él. Así que en primer lugar Jesús tuvo que encarnarse, el Hijo se tuvo que encarnar porque así gobernará eternamente con nosotros. Segunda cosa, muy lento, pero mejor así se va entendiendo. Sí, yo prefiero despacio, cuatro clases y que se entienda. Esta a mí me encanta. Jesús se encarnó para poder ser nuestro hermano. Y esta es una palabra que no solemos decir sobre Jesús, pero es bíblica. Hermano, el Hijo de Dios se encarnó para hacerse nuestro hermano. Para hacerse nuestro hermano. Es Señor, es Rey, pero Jesús es nuestro hermano. No, hermano, tú no sabes lo que es eso. Versículos 10 al 13. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Jesús fue exaltado, fue hecho perfecto por medio de los padecimientos. Pero mira que ha dicho, convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. De verdad, si se pudiera decir, oye, ¿qué autor crees que escribió Hebreos? Yo soy de los que considera que es muy probable que si no fue Pablo, fue alguien que caminaba con Pablo. Porque esta expresión convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, a mí me recuerda mucho esa expresión de Romanos de porque por él y para él son todas las cosas, de él, por él y para él son todas las cosas. Es una manera de exaltarlo y glorificarlo, mostrando su poder y señorío. Dice que tuvo que ser hecho perfecto por medio de los padecimientos del autor de la salvación de ellos. Eso es importante tenerlo en cuenta, hermanos. Los padecimientos de Cristo no fueron, hermanos, un fallo del plan de Dios. La cruz de Cristo no fue el plan B de Dios porque el plan A de Adán y Eva salió mal. La cruz y los sufrimientos de Cristo no fueron obra de los romanos. La cruz y los sufrimientos de Cristo no fueron obra de los fariseos. La cruz y los sufrimientos de Cristo fue la voluntad de Dios. Isaías dice, quiso Dios quebrantarlo. Fue la voluntad de Dios. Fue Dios quien quiso. Si Él no hubiera querido, no hubiera librado a su hijo de los romanos. No hubiera librado a su hijo de los fariseos. No hubiera mandado 1,000 plagas y acabado con todo el que hablara mal de su hijo. Pero cuando su hijo le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, el padre dijo, no es posible. Hay que ir. Han pecado, hijo. Han pecado. ¿Y sabes cómo funciona? Sangre. Sacrificio. Expiación. Propiciación. Mi ira debe ser aplacada. Así que hay que ir. Y él fue callado. Él no protesta. Él no cuestiona. Él no dice por qué. Él obedece. Versículo 11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados. ¿Quién es el que santifica aquí? ¿Quiénes son los santificados?
los que han heredado la salvación por medio de Él, Cristo el que santifica, tú y yo los que somos. ¿No les llama Pablo a los corintios santos llamados, a los santos de Cristo? Somos santos, hermanos. Nunca le vuelvas a decir a la gente, yo no soy católico porque no creo en los santos. Tú no entonces no entiendes la Escritura. Yo no adoro a los santos, pero claro que creo en los santos, soy un santo. A mí me encanta desde que entendí esto, cuando la gente corrige y me dice, ¿te crees un santo? Y digo, lo soy. Lo digo, además pongo cara, ¿sabes? Como, no solo lo creo, lo soy. Estoy completamente seguro de ello. Y te voy a bañar por más fanfarrón, pero es la verdad, hermano, somos santos del Señor. Santo significa separado. El problema es que en la mente de la gente santo lo usan como para referirse a alguien perfecto, que no falla. Te crees un santo, porque en la mente de ellos, santos son aquellos que, la vida impecable. No, santos son aquellos que el Señor ha separado para Él, ha comprado para Él, ha redimido para Él. Tú y yo somos santos del Señor, aunque a veces no nos portemos como tal. Pero lo somos. Por eso les escribe a unos santos en Corintio, tengo que hablar como carnales. Le dice eso. Está diciendo, sois los santos del Señor, pero os estáis portando como si fuerais los santos del diablo. Pero somos los santos del Señor. Y mira que dice, tanto el que santifica a Cristo, como los que son santificados su pueblo, son todos de un Padre, y mira esta frase, qué bonita que es. Por lo cual Él, ¿quién? Cristo, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué bonito. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cristo es Dios? No te está llamando hermano el pastor Juan Manuel, ¿eh? No te está llamando hermano un Paul Washer. No te está llamando hermano un gran teólogo de nuestro tiempo. Te está llamando hermano el Hijo de Dios. El que es tu Señor, el que es tu Maestro, el que es tu Rey, tu Pastor, te llama hermano también. Es que podríamos ir más allá. A sus discípulos los llegó a llamar amigos. Mira cuánto se humilló siendo Dios. Para tomar a cosas como nosotros, siendo Dios, y llamarles hermano. ¿Cómo no amar a Jesús? Explícame, ¿cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no amar a Jesús? Yo entiendo cómo no amar a esos dioses de otras religiones que exigen que se les haga sacrificios y ofrendas toda la vida y que nunca hacen nada por sus seguidores. Pero nuestro Dios se hizo la ofrenda, se hizo el sacrificio. Nos llama hermanos. Eso es maravilloso. No se avergüenza de llamarlo hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos, y otra vez yo en él confiaré, y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Hermano, en primer lugar, como hemos dicho, para que eso pasara, los padecimientos eran necesarios. Sin padecimientos no hay santos. Sin padecimientos no hay santos, porque fuimos comprados por precio de sangre. El texto que citaba, Isaías 53, 3-5, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y versículo 10, que es el que antes mencioné, pero quiso Dios quebrantarle. Porque cuando ves todo eso, despreciado, abandonado, golpeado, herido, lastimado y todo, yo podía ver al Padre y decir, pero quiso el Padre matar a todo el que le hizo algo. Pero quiso el Padre destruir a todo el que se burló de Él. Pero quiso el Padre fulminar a toda Roma y a los fariseos. Pero no, el Padre, a pesar de que Él fue despreciado, a pesar de que Él fue tratado así, es porque el Padre quiso quebrantar.
El Padre quiso quebrantarlo, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Hermano, Él vino a santificar a un pueblo. Él vino a salvar a un pueblo, como ha dicho, a los que Él vino a salvar. Pero no fue gratis. Me gusta decir la verdad, la salvación es por gracia. Para nosotros, pero no lo fue para Jesús. Es gratis para nosotros, hermano, pero la salvación se pagó caro. A mí, cuando yo pienso en la salvación que nos ha dado el Señor, cuando veo a Jesús buscando como, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero al final sometiéndose a algo tan caro como su propia vida. Yo recuerdo una expresión del rey David, me gustaría que la lean conmigo. Segunda de Samuel 24:24. Léanla atentamente conmigo. Pero el rey dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. ¿Saben lo que había pasado ahí? David pecó contra Dios. Había hecho un pecado que para nosotros es raro, porque la verdad es raro, y muchos preguntan por qué era pecado. Porque David lo que hizo fue un censo. David censó al pueblo, David contó al pueblo. Pero detrás de eso hay una motivación. Cuando un rey censa, es porque un rey piensa dos cosas, que el pueblo es suyo y que la cantidad de ese censo determina el poder de un rey. Si un rey cuenta y salen 1,000, poco vamos a hacer nosotros en esta vida. Pero si un rey hace un censo y sale la nación más grande del mundo, es el rey más grande del mundo. Entonces probablemente en ese censo había mucho orgullo detrás de su corazón. Mucha arrogancia detrás de su corazón. Y ofendió ciertamente al Señor. Y el Señor decide castigar a David. Y solo había una manera de calmar la ira de Dios. Haciendo un holocausto. Cuando David quiere comprar una era para hacer el holocausto para el Señor, le ofrecen la era gratis. Es normal, es como cuando Messi va a un restaurante. Tú y yo pagamos, pero a él se lo regalan. Nunca lo entenderé. Los pobres pagan, los millonarios van invitados. No me están, cada vez tengan más dinero. Hermano, nunca lo voy a entender. Sí que lo voy a entender, la publicidad hace mucho. Si te haces una foto con cualquiera de nosotros en el restaurante, hoy comiendo con André aquí, la gente dirá, bueno, no me llama mucho para ir tampoco, pero dices, Messi ha comido en nuestro restaurante, es otra historia. Pero hermano, la cuestión es esto, se lo ofrecieron gratis, es el rey, claro rey, tome la era, ¿no? Tome los bueyes. Haga lo que tenga que hacer, pero el rey dijo, pero ¿qué sacrificio hay en esto? Si me regalan la era, me regalan los bueyes, me lo encienden ellos, lo queman ellos, lo matan ellos, no ofreceré al Señor algo que no me cueste. Hermano, Jesús ofreció al Señor algo que costaba mucho. Se ofreció a sí mismo. Podían haber buscado otra alternativa, pero él dio algo al Señor que costaba. Él dio su propia vida. Y por haber dado su vida, haberse hecho carne, hermanos, Él nos llama hermanos. Pero no nos llama hermanos por otra cosa que no sea por su humanidad. Él cita dos textos. Este texto de Hebreos cita dos del Antiguo Testamento. El primero, otro salmo, el Salmo 22:22. Hablaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ese salmo realmente habla del salmista que va a hablar del Señor a las personas, a sus hermanos. Pero es un salmo que aquí se usa mesiánico. Es un salmo que habla del salmista que va a hablar del Señor a sus hermanos, pero Hebreos lo usa refiriéndose a Jesús. Eso pasa en la Biblia muchas veces. Salmos que no parecía hablar de Jesús, luego aparecen en el Nuevo Testamento mencionados en cuanto a Cristo. Hablaré tu nombre a mis hermanos. Y luego también, un poquito corto, cita Isaías 8:17-18. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. He aquí, yo y los hijos
que el Señor me ha dado. Esta es una expresión que también salía en Hebreos. Estamos por señales y prodigios en Israel de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte. Así que en primer lugar, Jesús se encarnó para poder gobernar eternamente con nosotros, siendo totalmente Dios y totalmente hombre. Segunda cosa, el Hijo de Dios se encarnó para poder santificar a un pueblo, y a ese pueblo además llamarlo hermanos. Somos hermanos por la encarnación de Cristo. Tercer motivo por el cual Jesús se encarnó. El Hijo de Dios se hizo hombre para vencer la muerte. Porque esa es la pregunta que muchos hacen cuando dicen, ¿Dios puede morir? No, entonces Jesús no es Dios. Muchos, a ver, es una lógica aplastante, pero eso solo nos lleva a pensar que esas personas no entienden que Jesús es totalmente Dios, pero también es totalmente hombre. Pero para morir por nosotros, tenía que ser un hombre. ¿Quién trajo el pecado al mundo? ¿Quién tenía que quitarlo? Un hombre. Solo podía ser un representante nuestro. Un representante lo estropeó. Un representante lo tuvo que arreglar. Versículos 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. ¿Quiénes son los hijos? Nosotros. Yo quiero que analicemos eso para saber ubicar cada vez quién es quién. Por cuanto los hijos, nosotros, el pueblo de Dios, participan de carne y... No te voy a pedir que te cortes para ver lo que sale, pero... Eso ya lo sabes. Carne y sangre. ¿Qué pasó con él? Él igualmente participó también de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque el hombre sin Dios teme a la muerte. El hombre sin Dios teme a la muerte y está sujeto a esclavitud toda la vida. Y toda la vida vive temiendo ese día. ¿Por qué se inventan temas como Carpe Diem, vive el momento, vamos a hacerlo todo hoy? Esas películas de ¿qué harías si hoy te dijeran que te quedan 3 días de vida? Lo mismo que ayer. Yo no acabo aquí. Pero esa gente cree que se acabó. Y tienen que saltar en paracaídas, tienen que ir a hacer algo, no sé, algo loco. Yo nunca entenderé esas películas. Porque siempre he pensado en algo, y esto lo digo antes de seguir. Esas películas son así, ¿no? Son en plan, te vas a morir en una semana, y la gente, no, haz una lista de cosas, como ya, da igual, si te matas y no se abre el paracaídas. Me salto en paracaídas, me doy un paseo por Central Park, llevo a mi mujer a lo alto de la Torre Eiffel y nos damos un beso, y todo eso, digo, tío, ¿tienes que morirte para hacer lo que te apetecía? O sea, no estoy viendo cosas pecaminosas, pero es extraño correr a hacer algo que no tiene nada de malo, solo porque te vas a morir. Para mí solo me transmite algo, que el ser humano no vive. El ser humano es una máquina de trabajar que está metido en un mundo grande de producción en cadena, vive trabajando y cuando le dicen que se va a morir, quiere vivir. Pero no vive. Pero a nosotros, si nos llega la enfermedad y nos dicen, Juan Manuel, te queda una semana, ¿qué vas a hacer? Pues el martes termino Hebreos, el jueves Santiago y el domingo les pido que se queden al menos para que lleguemos a acabar Oseas. Y luego pues me muero. Porque ya no tengo temor a la muerte. Yo estoy aquí para servir al Señor, luego vivo. Porque la vida para mí aquí es Cristo. No es darlo todo, carpe diem, porque se me acaba. Aquí sirvo, porque aquí hay que hacer cosas que allí no se harán. Yo no voy a predicar allí. No voy a evangelizar, no voy a hacer discípulos. Es mi trabajo aquí. Cuando me muera aquí y llegue a la presencia del Señor, viviré eternamente paz, tranquilidad, gozo, alegría.
pero aquí vengo a servir. Yo creo que hay gente hasta en la iglesia que no entiende eso y sigue queriendo vivir aquí como si luego aquí vaya a servir al Señor en la eternidad. Hermano, tienes que servir hoy para mañana. No estoy diciendo que no disfrutes, no pongamos cosas raras en mi boca, ¿eh? No digo no disfrutes, pero no vivas para el disfrute. Sirve al Señor, ten buenos momentos familiares, aprovecha tiempo con tus seres queridos, pero sirve al Señor, porque no lo vamos a poder hacer mañana. ¿Sabes por qué me gusta que en septiembre tengamos bautizos? Porque esas personas no se van a bautizar en la eternidad. Bautizamos a la gente solo en este tiempo. No habrán bautismos en la eternidad. Ahora es el momento de disfrutar de eso, de hacer discípulos, de predicar el Evangelio, de servir al Señor. Y librar a los que, por el temor de la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Jesús no vino a ayudar a los ángeles. Los ángeles no tenían ningún problema. Jesús vino a ayudar a la descendencia de Abraham. Entonces vamos a analizar esto con algunos textos bíblicos para entender lo que os acabo de decir. En primer lugar, él tuvo que venir para vencer la muerte, para vencer al diablo. Porque así como nosotros fuimos carne y sangre, él también tuvo que hacerse carne y sangre. Porque él tuvo que pagar como uno de nuestros representantes. Lo que yo os dije, Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un... ¿Por un? ¿Quién? Adán. Y la muerte entró por él. ¿Pecado? Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Un hombre estropeó todo. Pero la misma escritura dice que por un hombre también vino la vida. ¿Y quién es ese hombre? Es Cristo. Es Cristo. La cuestión es, ¿por qué sangre? ¿Por qué tenía que dar sangre? ¿Por qué no podía venir, vivir la vida perfecta y decir, yo he cumplido, ya está bien, está satisfecho, se acabó? Podía haber sido así, solo ser obediente, solo cumplir la ley y decir, ya está. No, ¿por qué sangre? Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Es la sangre la que hace expiación. La sangre representaba vida. Y por lo tanto, la sangre debía ser derramada para traer vida a los hombres. Nuestros pecados solo eran expiados por sangre. El Señor quedaba satisfecho cuando la sangre era derramada sobre el altar, cuando el holocausto era quemado. Y había un acto que conocemos como propiciación, que era el momento en que la ira del Señor quedaba calmada. El Señor por el pecado se encendía de ira, de ira, de ira, de ira, de ira. Y cuando un cordero era sacrificado en el altar, la sangre era derramada. Y todo era quemado ante el Señor, todo eso subía ante Dios. Y el Señor se calmaba. Pero eso duraba un tiempo, ¿verdad? Volvían a pecar, ¿y qué hacía falta otra vez? Otro sacrificio. La sangre calmaba la ira del Señor en esos sacrificios durante un tiempo. Pero los hombres habían pecado demasiado. Y los hombres no podían solamente ocupar un sacrificio que calmara la ira de Dios un año o dos años. Era necesario un sacrificio que calmara y aplacara la ira de Dios, que pudiera satisfacer la justicia y la santa ira de Dios una vez y para siempre. Y por eso no podía ser solo un cordero. Por eso tuvo que ser alguien que era totalmente Dios y totalmente hombre, para derramar sangre, para dar su carne. Este es mi cuerpo que es partido por vosotros, carne. Esta sangre es la sangre del nuevo pacto, sangre. La Santa Cena, cuando la tomes el próximo día, recuerda la encarnación de Cristo para vencer la muerte, vencer al diablo y darte vida.
Porque así como la muerte llegó por un hombre, la vida también llegó por un hombre, Cristo Jesús, el postrer Adán. Por eso, cuando aparece a lo lejos y hay un hombre muy famoso bautizando en las aguas, y ese hombre está mirando gente pecadora que pasa para ser bautizada, a lo lejos aparece el que para muchos era el hijo del carpintero, el chiquillo de María, una túnica, sandalias de cuero. Nadie tocó trompeta, nadie puso una alfombra roja, no venía como los apóstoles de hoy con seguridad, ni montado en un Rolls Royce. Estaba ahí, pequeñito, a lo lejos, cada vez más cerca. Y yo me imagino a Juan, que no lo vería cuando estaba aquí, que lo vería venir. Yo me imagino a Juan despistado, de verdad. Porque Juan estaría concentrado bautizando y de golpe estaría mirando allí como, espera, saco este que si no se me queda aquí. Y bautizando y viendo que se acerca y Juan, yo me imagino el corazón como, ¿sabes cuando va a pasarte algo bueno y lo sabes? Tan nervioso. Yo me lo imagino, hermano. Como te he dicho, yo sé que lo voy a ver, pero a mí ese hombre también me da envidia sana. Tengo mucha envidia yo por ahí, ¿eh? Pero cuando lo vio de cerca, hermano, él no se quedó callado. Yo me imagino que paró los bautismos, paró todo, dejó de ser el protagonista, miró para allá, y Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque tenía que ser un sacrificio. Porque en la sangre estaba la vida. Y porque tenía que ser hombre. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Señor. Por eso yo no sé ni cómo voy a bautizarlo. Pero Él se ha hecho hombre. Y Él tiene que cumplir la ley. Y por eso lo vamos a bautizar. ¡Qué maravilla, hermanos! Para gobernar, para hermandad con nosotros, para vencer la muerte. Pero número 4 y termino, versículos 17 y 18, para poder ser nuestro sumo sacerdote. Para poder ser nuestro sumo sacerdote. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Por qué? A fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados, a los que son tentados. Él tenía que hacerse como sus hermanos para llegar a ser un fiel y misericordioso sumo sacerdote. Porque ¿quién hacía los sacrificios en el antiguo pacto? ¿Cada uno cogía el cordero, lo mataba, lo hacía y se iba a casa? No, lo hacía el sacerdote. Había como un intermediario, ¿verdad? Yo traigo el cordero, él se apaña con Dios, oye, arréglame la vida con el Señor. Era así. Pero la figura del sacerdote desaparece. Y necesitamos un intermediario. Pues nosotros no podemos arreglar nuestra condición con Dios por nuestras propias manos. Necesitamos a alguien que hiciera el sacrificio, alguien que presentara el holocausto, alguien que hiciera la propiciación, que calmara la ira de Dios, porque si no iba a caer sobre nosotros. Y tenía que ser como sus hermanos, carne y sangre. Por eso cuando la Biblia habla del mediador, especifica esa palabra, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y dice, Cristo Jesús, no acaba ahí, ¿eh? Cristo Jesús, hombre, porque tenía que ser hombre. Porque tenía que ser hombre. Hebreos 7, 26 y 27, solo lo leo, pero es un tema que vamos a tratar más adelante. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció así a sí mismo. En el tema del sacerdote me paro aquí por un motivo, porque Hebreos más adelante se tira un capítulo hablando prácticamente solo del tema del sumo sacerdote
entraremos con más detalle. Pero quédate con cuatro puntos. Hay más cosas en la Escritura que yo creo que se podrían aplicar, pero las que hemos visto hoy en Hebreos, en este texto. Número uno, Dios dio, no a los ángeles, a los hombres, el gobierno sobre la tierra. Dice la Biblia que vamos a reinar eternamente con Él y reinaremos teniendo cuerpo glorificado. Por lo tanto, el Hijo de Dios se encarnó para reinar también con un cuerpo glorificado con nosotros. Número dos, también se encarnó ¿para qué? Para poder llamarnos hermanos. Nos santificó para Dios, pero se hizo hombre para que no solo fuera nuestro Señor, sino que ahora, siendo los dos hijos de Dios, porque a todos los que creen en Él y lo recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, si Él es hijo de Dios, nosotros hijos de Dios somos hermanos. Número tres, para vencer la muerte. Por un hombre entró la muerte al mundo, entró el pecado y por el pecado la muerte. Así también por un hombre también llegó la vida. Tenía que haber un sacrificio, como los corderos del antiguo pacto. Tenía que haber sangre, porque la vida está en la sangre. Y solo así se iba a satisfacer la ira de Dios. Y tenía que ser nuestro representante. Por eso se hizo hombre. Y número cuatro, todo el antiguo pacto ha necesitado sacerdotes para mediar entre Dios y el pueblo, que hicieran los sacrificios. Y Cristo es nuestro fiel sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y yo quiero llamarte a algo, hermano, porque yo no sé lo que tú has pensado cuando has visto todo esto, pero a mí todo esto no solo me enseña por qué Jesús se encarnó, sino que veo una vida de entrega a Dios. La palabra que más me venía a la cabeza es la entrega, carne y sangre, carne y sangre, carne y sangre. Y por eso, para no dar solamente una clase de teología y llenar tu cabeza con información, como tu pastor, te quiero recordar estas palabras porque me hacen pensar en lo que acabamos de estudiar y creo que es algo que debemos también aplicar a nuestra vida. Mateo 16, 25 y 26 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Si él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y se entregó, se negó a sí mismo, perdió su vida por ti y por mí, hermano, que esta enseñanza no se quede solo en la libreta, sino que vaya a nuestra vida y nosotros también ahora perdamos nuestra vida por causa de Jesús. Él se entregó por nosotros. Vamos a entregarnos nosotros ahora por Él y para Él, porque Él se lo merece. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta enseñanza que ha traído en nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos enseñado el por qué el Hijo de Dios se tuvo que encarnar. Gracias, Señor, por ver ese precioso sacrificio, perfecto sacrificio. Gracias por entender más profundamente estas verdades. Y ayúdanos, Señor, a no solo entenderlas, sino buscar aplicarlas en nuestra vida, entregándonos como Él se entregó, viviendo para el Padre como Él vivió, que nuestra voluntad como la suya sea, nuestra comida sea hacer la voluntad del Padre. Señor, que vivamos una vida ejemplar como Él, de entrega como Él, que nos despojemos de nosotros mismos, que nos neguemos a nosotros mismos y vivamos para su gloria. Padre, que esta palabra pueda dar fruto en el corazón de mis hermanos y que pueda, Señor, ser de bendición para todos aquellos que lo escuchen en otro momento. Llévanos con bien a nuestras casas, acompáñanos a nuestros hogares, guíanos junto a nuestras familias, danos una noche de paz y descanso. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.